Buenos días, gente, bienvenido a este su canal de video reacciones. Esta vez les traigo el capítulo de Boruto, el capítulo número 179 de Boruto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver a dónde nos lleva esta nueva aventura. Y pues bueno, no la lío más, vamos allá. Otra vez, que no entiendo cómo es que sobrevivió. No entiendo cómo carajos sobrevivió. ¿Qué carajos quiere hacer? No entiendo. ¿Qué carajos quiere hacer? ¿Qué demonios es eso? Ese, ¿qué demonios es eso? Lo que dijo, viajar por el espacio-tiempo. Dijo viajar por el espacio-tiempo. La conspiración de Victa. Victa y Dipa. Nuevas partes, pero ¿a cuántos diseccionaste? El plan de cara. De ese sello maldito. Ah, inmenso. Para cumplir tus objetivos. A los inners. Entregué mucho dinero al proyecto de cara. El receptáculo. Nomás lo usaron. Nomás lo usaron, güey. Nomás lo usaron. Qué fastidio de hombre. Si no quieres que te mate, ¿what? Delta, ¿quién es Delta? ¿Qué carajos vas a hacer, güey? Madre, eso se mandó.
un bicho cibernético, por así decirlo, un bicho droide. Porque no creo que tenga genes como los de este men, de los de Shin. Si ¿Sí es chino? Sí, es un robot. Uf. Y que lo descubran en el plan, ¿no? Sería épico que lo descubran al güey. Que lo descubran al pendejo. ¿Qué demonios está? Pues sí, no estoy entendiendo nada. No reacciona bien. Funciona fatal. Yo la veo bien. Vino ese anciano. De haber muerto con Dipa. Y no solo ellos. ¡A esa morra voy a todos! ¡Tus sermones! Que lo descubra la tipa. Que lo descubra la tipa. Te van a descubrir. Te van a descubrir, baboso. Te van a descubrir, baboso. En fase 3. Uy, este men va a hacer la prueba. Sin alertar a los shinobis, ok. Puede hacer realidad nuestro plan, ok. Pinche Víctor. Ya, está subiendo, ok. Ah, la que había dicho que era indetectable. Por si ocurría algo así, ok.
Hagan lo que quieran. La ruta y la carga. A prepararlo todo. No sé, no sé, no sé. Hay algo que no me convence. Hay algo que no me convence aquí. Uy, Boruto. Del país de los valles. Si aún no sano tu mano derecha, me quitará las vendas. De los que apoyaban a Victa, ajá. ¿Eh? Pero pagas tú. Nos están riñendo. ¿En un qué? ¿Qué es eso, Shinobi Kumite? Puede dar una pelea. Uy. Lo pensaré. ¡Lul! ¿Vemos un combate entre Boruto y Naruto? Que vemos un combate entre Naruto y Boruto. Ostras, ostras, ostras. No me digan que vamos a ver este combate. Como que este men no está muy convencido de. Que los receptáculos. Una decisión atrevida. Uy, es que no sé, no sé, no sé. Hay algo. Aquí me huele como a rata, ¿sabes? Me da ese olor a podredumbre. No sé si ustedes también lo huelan como a rata de alcantarilla. Sí, estaba muy bien preparado. Sí. Los haré pasos a Victoria y a ti. ¡Uy! ¡Uy! Esta chica va en serio. Esta chica va en serio. Victor va en uno de esos, ¿verdad? Es que no creo que algo. No creo que suceda así tan. ¿Van a Konoha? Madres, van a Konoha. Sería bien irónico que Boruto lanzara un Rasengan al aire nomás por joder y ¡pum! Aparezca la nave, güey. Me cago si pasa eso. Uy, lo de Boruto. Digo, lo de la. Bueno, sí, estamos en Boruto, va. Pero lo que pasó en la película de Boruto. Madres, esto se está poniendo bueno, ¿eh? Esto se está poniendo bueno. Boruto Uzumaki.
Papá. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía. Sí, ¿qué está pasando? Yo también con cara de what the fuck. ¿Qué pasó? Le iba a echar la culpa a Boruto, ¿no? Que iba, que lanzó un Rasengan, ¿no? Algo así, pero. ¿O lo hizo él? Lo hizo él, ¿verdad? Lo hizo él, ¿verdad? Tuvo que haber sido él, porque está como, o sea, si no lo enfocan y el vato está así como, como si nada, así como que, ah, sí, ya esperaba esto. Tuvo que haber sido él, ¿no? Yo digo, yo pienso que tuvo que haber sido él. O es que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Habrá sido él? ¿Habrán descubierto los planes de Victo? Es que lo bueno es que hay otro capítulo y este domingo sale el nuevo, entonces no sé si hoy en la noche siga reaccionando, chicos, porque mañana me voy a levantar temprano para el stream que voy a hacer en la plataforma morada el jueves 31 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, horario México, zona norte. Vamos a estar terminando, chicos, en directo por la plataforma morada. Kaguya-sama Love is War, su segunda temporada. Ya vimos la primera y nos quedamos en el capítulo 5 de la segunda. Entonces mañana vamos a tener directo en la plataforma morada de Kaguya-sama hasta la 1, 2 de la tarde más o menos. ¿Una visión secreta? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Bueno, no voy a decir nada. Espero les haya gustado el video, chicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Si les gustó, dejen un pedazo de like. Si no les gustó, dejen dislike. Comenten, chicos, si son nuevos en suscribirse, escríbanlo, por favor. Coméntenlo, nuevo sub, para yo poder hacerles una bienvenida en el próximo capítulo de Boruto. Y pues bueno, nos estamos viendo hasta la próxima. Matane.